No, se grabó eso. No, no, soy grosero. Tengo que lavarme la boca con jamón. ¿Y tal qué, amigos? Soy Cristian R15 y estamos en un nuevo video. Y esta vez les voy a enseñar dos aplicaciones multiventana. Estoy hablando rápido y no quiero toser mucho. Así que la primera aplicación que sería Float, que en español creo que serían aplicaciones flotantes, algo así. No sé. No sé, no, mi inglés está de por los suelos. Aquí están las aplicaciones. Aquí está YouTube, administrador de Wi-Fi, productor de videos. Y les voy a enseñar cómo cómo sería, ¿no? Aquí tengo una ventanita ya, minimizada. Voy a cerrar este. Y aquí está el reproductor de video. Puse esta canción porque no tiene copyright. Ahí dice, no copyright en sonidos. Aquí está, la podemos minimizar. Oh no, se minimizó mucho. Ahí está. Miren. Ahí. La hacemos más grande. La hacemos pantalla completa. La hacemos pantalla chiquita. Completa. Chica. Completa. Chica. Completa. Chica. No, se cerró. Y encima abro el Google. Wow, qué feo. Vamos a abrirla otra vez. Aquí se nos. Cuando cerramos una. Ahí está. ¿Qué pasó? Ah, según esto qué. Ah, cambiar a normal. Ahí está. Este es el reproductor de video. Aquí está. Ahí está. Podemos abrir varias. Claro que sí. A ver. Vamos a abrir imágenes. Editor de imágenes. No sé dónde están mis imágenes. No hay imágenes aquí. ¿Quién sabe, no? A ver, vamos a ver otra. La música se tapa. Me tapa los oídos. Aquí está el reproductor de música. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, cuál. Callamos esto. Ay, no, está mejor. Kirby. ¿Será Kirby la misma de aquí? No, quién sabe. Ah, no, 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 no. Podemos poner las dos ahí combinadas. Pero se escucha muy feo. Miren, ahí está, ¿no? Vamos a cerrar esta. Y aquí está el reproductor de música. También lo podemos agrandar. Aquí está. Y podemos escoger más música. Añadir archivos. Ahí buscamos la música, ¿no? Y vamos a ver la otra aplicación que se llama Tiny Apps Lite. Ahora vamos a ver lo de Tiny Apps. Si está grabando, vamos a abrir Tiny Apps Lite. Primero tenemos las notas para crear notas. Si se abrió, así. Aquí podemos escribir notas, obviamente, ¿no? Y la podemos guardar, la podemos copiar. A ver si se pone o qué pasa. ¿Qué está pasando? Me estoy desesperando. A ver, hola. Hola, hola, hola. Hola. Mi nombre. Ah, hola, mi amor. En mi lado de predicción no volverás a predecir nombre. Cancelar. ¿Quién sabe qué era eso? Mi nombre es Juanito. Juan Pablo Escobar, ah, güey. Bueno, ahí está lo que sería Tiny Apps en las notas. Vamos a ver lo de ¿qué sigue? Calculadora. Creo que sigue la ah, no. Grabador de voz. A ver. Aquí está, le ponemos nombre y le damos estar y empieza a grabar. Está deteniendo la aplicación Tiny Apps Lite. Oh, qué chafa. Bueno, quién sabe, tal vez sea mi teléfono, no sé. A lo mejor ustedes sí pueden grabar, ¿no? Ah, aquí tenemos igualmente la música.
No abrió, ¿qué? ¿Por qué no abrió la música? Oh, ¿por qué me aparece floating? Ah, pues, está haciendo un fail esto. A ver. Creo que se puso de envidiosa floating apps. Ah, miren, aquí está. Music Player. Vamos a esperar. A ver, qué canciones, qué canciones. Una donde esté yo. O sea, reproducirla, reprodúcela, maestro. A ver, vamos a subirle. Creo que es la misma, ¿no? También lo podemos minimizar. Minimizar. Ahí está minimizado. Pero esta nos aparece acá arriba. Aquí está, mira. Ah, eso era para pararla. Ay, no. Ahí se quedó el dedo. Ahí está, a ver. Oh, no, ¿qué está pasando? Me está troleando esto. A ver. Oh, quién sabe qué fue eso. Vamos a ver lo siguiente, que sería la calculadora. Oh, también tiene calculadora. Oh. Vamos a ver. 5 más 5 igual a 10. Ya está, para los que no sabían. Y 5 menos 5. Ah, no, quién sabe qué estoy haciendo. Quién sabe qué hice ahí. Aquí podemos borrar de uno en uno o todo. 50. Este es el por. 5 igual a 250 entre 5 nos va a dar igual a 50. También se puede minimizar o copiar y o podemos abrir otra pestaña, ¿no? Lo malo de Tiny Apps es que a fuerzas tenemos que abrir la aplicación, este cuadrito, para que nos salgan esto. Vamos a ver lo que más me gusta de esta aplicación, que es el Paint. El Paint, Paint. Como quieran decir, miren, 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 miren. Podemos cambiar de color, guardarlo, abrirlos, el archivo, vamos a borrarlo. Y vamos a escribir algo muy, 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 muy chido. Se puede minimizar, todas las pestañas se pueden minimizar. Vamos, sus. Cri. 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 B. T. Oh, se escribió raramente la T. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Suscríbete. Dale like. 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 Ya se me olvidó cómo se escribe. Ahí está. Like. ¿Ya vieron lo feo que escribo? Oh, no. A ver, vamos a minimizar. Porque no me gustó. Lo cerramos y vamos con. Ah, para las siguientes necesitamos el Teen Apps Pro, que sería para buscar en internet otras aplicaciones. Y aquí vendrían los ajustes que no se pueden abrir porque necesitamos la Pro, ¿no? Estas serían las dos aplicaciones para multiventana en Android. Aquí estas dos. En la que más me gustó fue la de Floating Apps, que es esta de aquí. Aquí está Floating. Y pues yo me despido y nos vemos en otro video. Ya saben, si les gustó, suscríbanse y denle like y compartanlo, que eso me ayuda mucho. Y adiós.